Se trata de Diana López, una joven madre soltera, habitante de la tierra de alfareros Condega. La pasión por el dibujo y su determinación le han permitido salir adelante junto con sus hijos. Bueno, esto ya nació como, no como un trabajo, sino como una pasión, primero por el dibujo y después por las manualidades. De hecho, que sí me ha servido porque así mantengo a mis hijos. Soy madre soltera y pues me gusta mi trabajo, lo que hago. El arte que posee en las manos esta joven norteña le ha permitido transformar el papel de manera emprendedora, iniciando así un pequeño negocio, elaborando manualidades para colegios, cumpleaños, baby showers y un sinnúmero de eventos. Y pues me ha servido de aprender a hacer dibujo, entonces yo me enfoqué más en trabajar con otro tipo de materiales. Para Diana y su familia, el camino recién inicia, pues se sueña con establecerse como un negocio sólido. Por el momento, las redes sociales y clientes satisfechos han sido su principal fortaleza. Pues tengo buena clientela, quedan satisfechas, siempre me están buscando y no me dicen puede hacerme, sino que hágamelo. O sea, ya saben que yo estoy disponible para ellos. Bueno, por el momento me sorprendo porque a veces hago trabajo y las personas que llegan a los eventos ven el trabajo y solo les dicen, Diana me lo hizo. Entonces van a mi casa a buscarme. También me pueden buscar en Facebook. Diana es un ejemplo vivo de que poder salir adelante es posible, con la perseverancia y el deseo de superar. Esto la convierte en un modelo de la mujer nicaragüense. En este Lileni Muñoz, lo que se vive.